bastante difícil y complejo, diría que similar o peor al momento más complicado que tuvimos en la primera ola. Así que estamos trabajando con harto esfuerzo, pero con también harta presión, porque los casos aumentan todos los días en forma significativa y que ahora son pacientes más jóvenes, con poca patología de base y que están ocupando nuestras camas de cuidado intensivo. Creo que lo más importante, lejos, para terminar con la pandemia, es que el virus deje de circular. Y al dejar de circular, dejar de transmitirse, baja la presión asistencial sobre las unidades de emergencia, unidades de cuidado intensivo, y así podemos salir adelante de esta pandemia. Les invitamos a todos ustedes a ver estas recomendaciones de autocuidado. Recuerda siempre usar tu mascarilla correctamente, cubriendo tu nariz y tu boca. Lava tus manos frecuentemente. Mantén la distancia física de preferencia 1.5 metros. Y si puedes, quédate en casa. Los llamo a que nos sigamos cuidando, hagámoslo por ustedes, por nosotros, por nuestras familias. Sigamos adelante.